Con Guillermo éramos vecinos de Morón y él trabajaba en la auditoría de la ciudad. Con Paulo Oliveto, ahí nos conocimos, en la ciudad. Abogado, muy joven, tipo muy honesto, muy comprometido. Y cuando me tocó ser gobernadora, necesitábamos que el área de asuntos internos, que es la que controla la policía de la provincia, dejara de estar en connivencia con la policía y fuera independiente, dependiera del ministro a cargo de un civil, pero no solo de un civil, de un equipo de civiles. Y así fue como lo convoqué a Guillermo, en una tarea que era bien difícil. Guillermo lleva 2 años y 5 meses en el cargo, es el responsable de haber apartado a 9.200 policías que representan el 10% del total de la fuerza policial de la provincia, de haber hecho más de 20.000 investigaciones, de haber denunciado y haber puesto presos a 600 policías corruptos y de haber denunciado por enriquecimiento ilícito, y espero que la justicia avance frente a esas denuncias, a partir de las declaraciones juradas, a casi 100 policías. Fue difícil. Fue difícil para Guillermo. Fue difícil porque en algún momento tuvo en riesgo a su familia, sufrió intimidaciones, sufrió amenazas. Hoy está con custodia, no de la policía de la provincia, por supuesto. Y hay que resguardar su seguridad. Se metió en allanamientos personalmente, en las comisarías, en municipios acusados de corrupción,